Salvador Reyes y soy el People Lead para Mondelez México. Primero que nada, contarte que estamos súper contentos de esta gran noticia de hoy estar certificados como un Top Employer 2022. Sin duda, esta es una gran noticia, no nomás para Mondelez, sino también para todos nuestros empleados, porque nos lleva a un nivel de reconocimiento distinto y además nos posiciona en un nivel diferente de mercado. Estos resultados, sin duda, para nosotros, pues es un tema que nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo, pero también, por otro lado, nos ayuda mucho a entender dónde estamos y nos ayuda también a trabajar en esa estrategia que tenemos de bienestar hacia con nuestros empleados. Siempre una certificación como esta nos brinda la gran oportunidad de entender cómo estamos con respecto al mercado. Y en ese sentido, creo que hay un par de pilares que son súper relevantes e importantes para nosotros. Uno de ellos te diría que es nuestra calidad de vida. Cómo, a pesar de que hacemos muchas cosas en términos de calidad de vida para nuestros empleados, una certificación de este tipo nos ayuda a entender qué otras cosas también se están haciendo por allá afuera en el mercado. También queremos trabajar y seguir trabajando de manera fuerte y contundente en temas de diversidad e inclusión, que creemos que es otro de los temas relevantes a considerar. El tercero te diría que sería seguir elevando ese nivel de engagement de aquellos empleados que tenemos hoy internamente, pero también, por otro lado, queremos elevar nuestro nivel de branding externo para también poder atraer ese talento que queremos en nuestras filas. Y finalmente te diría que también es un tema que nos ayuda a desarrollar esas capacidades de liderazgo que necesitamos como compañía en el momento actual, pero también hacia el futuro. Mira, en realidad tenemos varios impactos. Te diría que el primero y más importante es nosotros dentro de nuestra compañía internamente tenemos una encuesta de engagement donde tenemos 4.5 de 5 posibles. Es decir, estamos muy bien posicionados, inclusive en Latinoamérica a nivel global, pero el tener una certificación de esta también nos permite compararnos externamente. Lo cual también para nosotros es súper importante y relevante porque si bien estamos bien internamente, mucha gente que traemos de fuera pues viene de otros tipos de prácticas, otro tipo de costumbres y para nosotros es importante y relevante asegurar que también tenemos aquellas cosas que en el mercado se están realizando. Queremos también ser punta de lanzas en muchas y entonces es por esto que para nosotros tiene una importancia sumamente relevante estar certificados y tener visibilidad de este tipo de certificaciones. Sí, mira, la verdad es que pues tenemos un sinnúmero de actividades que se han trabajado. Sin embargo, quisiera concentrarme quizás en aquellas que tienen un poco más de peso con nuestra gente. Y te diría que una de ellas es todo el tema de opciones de reconocimiento. Nosotros tenemos muy bien estandarizado un programa de Management Awards. También otro de los temas que es súper relevante es en nuestra compañía, cada uno de nosotros, independientemente de dónde estés en la compañía, tu rol y el lugar que juegues, tienes la oportunidad de poder reconocer a cualquier colaborador, a cualquier compañero, a tu jefe, a quien tú necesites, después de un gran proyecto, después de un gran apoyo, colaboración, etcétera, etcétera, a través de nuestro esquema de reconocimientos que se llama Bravo. Entonces, esta es una gran oportunidad porque permite que todo el mundo puede ser reconocido, cualquiera te puede reconocer, entonces eso hace que nuestra gente se sienta siempre altamente reconocida. La otra que te diría es, nosotros también creemos en que somos cada uno responsables de nuestro propio desarrollo y en este caso con nuestro modelo 70-20-10, además de todo el tema de Mondelez University, también hacemos un gran trabajo en términos de desarrollo de nuestro talento, pero mucho impulsado donde ellos sean dueños de esa plataforma, ¿no? Entonces, como puedes ver, estas son dos de las actividades, pero tenemos una tercera que creo que también es muy relevante y es todos los temas de flexibilidad. Estamos, la verdad, en la punta de lanza en ese sentido. Hoy, evidentemente, la pandemia vino a ayudarnos mucho en ese sentido, pero ya teníamos una plataforma muy abierta en términos de lugar de trabajo, home office, poder hacer también todos los temas de horarios flexibles, todas las flexibilidades que te puedas imaginar para que la gente justo pueda tener ese gran balance
balance entre su vida personal y su vida de trabajo, ¿no? Van siempre de la mano y para nosotros es fundamental poder apoyar y que estas dos, ninguna esté peleada con la otra. Y otro, finalmente el último tema que te podría decir es, estamos conscientes que hoy el tema de maternidad y paternidad también es un tema relevante e importante para nuestros colaboradores y más porque tenemos una población muy joven, entonces en ese sentido no es una jornada nueva, tenemos ya 2 años con una política de Global Parental Leave, sin embargo, a partir de enero de este año también hemos decidido aumentar el número de semanas que tenemos tanto para cuidador primario como para cuidador secundario, y entonces desde esa perspectiva también darles esa oportunidad a nuestros empleados que on top of de todas las vacaciones, de todo lo que tienen de incapacidad para cuando tienen un hijo, las vacaciones, el personal time off que pueden tomar, bueno, también nuestra política les permite tomar semanas adicionales con salario pagado y sin duda pues este tipo de cosas hacen que el engagement de la gente interna se siga consolidando. Diría que estoy esperando 2 impactos interesantes. Uno, internamente, que justo es que nuestros empleados sepan y se sientan orgullosos del resultado obtenido, porque sin duda este es el resultado de todos los que trabajamos para Mondelez. Todos hacemos de este lugar un gran lugar para trabajar. Ese es el primero. El segundo es también abrir la información para que tengamos un poco de conocimiento de en qué cosas necesitamos seguir mejorando y en qué cosas quizás también necesitemos dar ese paso hacia adelante. Y por otro lado, en la segunda parte que también es muy relevante e importante es constantemente, como todas las compañías, estamos buscando atraer el mejor talento del mercado. Entonces, un esquema de reconocimiento de este tipo nos permite también posicionarnos como una compañía que está certificada y que evidentemente el estándar que tenemos de como mejor lugar para trabajar y top employer, pues nos sirve sin duda para poder traer esa gente que queremos del mercado y que sin duda nos va a marcar la diferencia en el hoy y en el mañana. Te diría que este tipo de trabajos y estas certificaciones sin duda nos suman en el corto, pero nosotros siempre estamos pensando en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo pues hay que hacer un buen análisis, hay que entender dónde está la estadística, dónde está la información, qué podemos hacer en nuestra ventana de 2022, pero sin duda muchos de los planes tienen que venir a mediano y largo plazo, sobre todo porque tienen que venir acompañados de la estrategia total de compañía. Sí, la verdad es que estamos súper, súper contentos de formar parte de esta certificación. Sin duda, fue una jornada donde mucha gente metió mucho esfuerzo, me metió mucho trabajo. Esto no es el resultado de un par de meses, sino es el resultado de años de cada uno de nuestros colaboradores que hicieron la gran diferencia.